¿Quién es la que va? No hay nadie, ¿tú vas a estar el programa? Sí. Bueno, este tema que yo voy a... De Salvador la danza. Dudas. Sabes que eso es verdad. No dudes de mi cariño, que es real y verdadero. Mujer, yo te suplico que no me preguntes más. No debo contestarte si sabes que eso es verdad. No dudes de mi cariño, que es real y verdadero. Mujer, yo te suplico que no me preguntes más. No sé cómo mostrarte lo tanto que te quiero. No sé lo que tú quieres, no puedo comprender. Basta de dudas, tú debes comprender. Mujer querida, el fuego de este amor, que solo en la vida se ama una vez. No sé cómo mostrarte lo tanto que te quiero. No sé lo que tú quieres, no puedo comprender. Basta de dudas, tú debes comprender. Mujer querida, el fuego de este amor, que solo en la vida se ama una vez. Gracias. Estamos en el segundo. También invito a mi colega de Artés, quienes le tributan un merecido homenaje y reconocimiento. Tengan las nuestras a nombre del comité organizador. Gracias, de la empresa de la música. Que nos siga acompañando por mucho tiempo con su música. Gracias. Y que las nuevas generaciones tengan su legado. Gracias, gracias a usted. Bueno, yo también quisiera decir algunas palabras. Quiero agradecer en nombre de mi colectivo Artés al Centro de la Música por darnos la posibilidad de apoyar en este evento, el Festival de la Trova, este año. Entonces también por darnos la posibilidad de poder darle un reconocimiento. Déjame ponerme para acá para que pueda la cámara al maestro Coralito. Bueno, está cargado de flores. Quisiera leerle el reconocimiento también a Nicolás Corales Lardué por su invaluable y fructífera carrera artística, así como la meritoria contribución a la cultura y al patrimonio musical de la nación en sus 55 años de vida artística, Artés. Gracias. Ahora después de...
este momento tan... Déjame hacer un regalo porque él no ya. Lo ha escuchado. Es una sorpresa. Que ah, muy bien. Que se va a alegrar. No, no, mi pedacito lindo ese. Una sorpresa. Casualmente se pudo grabar con él, con el maestro Hermenares y con la participación de los muchachos jóvenes de los Guanches, ¿no? Lo que demuestra que la trova no morirá. Esto está incluido en un disco que recientemente fue grabado por los estudios Siboldi de Legren. Todavía no se ha hecho la promoción del disco, pronto se hará, pero queríamos gustosamente en algún momento regalarle a él la... Que escuchara esta música. Gracias. Es una sorpresa, aunque ya hemos hecho varias cosas con él. Ha sido una sorpresa. En este tiempo, Armandito ha estado muy cerca de él y del maestro Menares, porque creo que ellos están juntos siempre y juntos hay que vivir homenajeando, ¿no? Para orgullo de San Pedro. Entonces, él va a escuchar esto, es un regalo. Háblame de ti, ¿no? ¿Cómo no? Yeah.
más lindo tú me Bueno, del maldito, de los guantes. Bueno. De los guantes. Bueno, es una sorpresa. Ese número fue una inspiración. Yo estaba abajo de un árbol a las 12 del día. Y de momento me bajó la musa. Y entonces no tenía dónde escribir. Pero lo llevé en mente. Háblame de ti, dime la verdad, háblame de ti. ¿No? Y me quedé. Y entonces se me quedó la primera parte. Pasó el tiempo. Fui en Europa un tiempo. Y en Europa terminé de sacar la otra parte. Y háblame de ti. Tengo otro tema, varios temas. Y entonces lo tuve el honor de grabarlo. Y ahí lo tienen ustedes. Un regalo para ustedes. Muchísimas gracias. Háblame de ti. Que siga compartiendo junto a nosotros de este momento. ¿Vas a hacer la grosería? Sí, Raisa. ¿Vas a cantar en un mismo? No, Raisa va a cantar desde la palabra. Ahí ya tengo otra, si quieres. Raisa, la palabra es tuya. A ver, no lo voy a hacer muy extenso. El micro. No, la radio. Ahí hay otro ser. Mira, otro colaborador que más. Realmente. Hace unos días tuve la suerte, ¿no? Bueno, me pasa habitual, de que Reinaldo Cedeño tuviera una participación en mi programa, Imagen, ¿no? Para el que no me conoce, se me casé. Y conversaba él sobre. ¿No se escucha bien? Tienes que acercarte más. Sí, yo no sé cuánto lo tengo. Yo le tengo pánico a los micrófonos. Pero sin trabajar en la radio. Prefiero hablar sin micrófono. Entonces, que la propuesta que te traigo, a ver, escuchar el audio de Cedeño porque me parece muy atinado, muy certero, en momentos en que siempre me cuestiono que seguimos perdiendo parte de nuestra identidad, como decía Helio hace un ratito, y que alguien va a tener que velar por eso, no sé cómo, pero alguien va a tener que velar. Y me parece interesante escuchar el audio de Cedeño. Y después seguimos con algunas de las cosas más importantes de la vida de Coralito. Y al final les tengo un video que encontré hace unos días. No me pertenece, le pertenece al maldito Machado, que realmente tiene una gran cantidad de información y de videos de la trova y de muchas cosas que son joyas. Para que uno vea cómo la trova no hacía falta mucho para que estuviera repleta de personas y todo el mundo estuviera disfrutando. Me parece que es una joya y al final lo mostraremos. Entonces, con el audio de Cedeño, vamos a escuchar el audio. Cronicar es salvar. Con el periodista Reinaldo Cedeño Pineda. Hola, muy buenas tardes, Reinaldo. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias. Ya cuando oigo estos acordes de Cronicar es salvar, pues enseguida la memoria se dispara hacia el camino recorrido y el camino por recorrer. Y bueno, pues marzo ha sido un mes de mucha conmemoración y todavía lo será. El festival de la prensa, la jornada de la prensa, las conmemoraciones históricas de marzo y también el festival de la trova. Y hacia ahí nos dirigimos. Mira, me has hecho recordar algo que no sé si alguna vez habré contado, pero que a mí me parece realmente muy hermoso. Me decía Ferrer Cabello, el gran pintor de los cuadros, de esas pinturas maravillosas que adornan, que sustentan, diría yo, la casa de la trova, de los grandes trovadores que están allí pintados por Antonio Ferrer Cabello, que un día iba con su padre para ayudarlo. Esta vez era de pintor de brocha gorda, fíjate bien, Esteban Ferrer, y iba Antonio Ferrer Cabello, muy joven, ayudando a su padre, y dicen que entró al lugar donde estaba un señor de aspecto muy difícil, con el pelo ralo,
común por diosero. Y Antonio Franz Caballero trató de sacarlo naturalmente, que hacía ese hombre allí. Y dicen que aquel hombre se espantó. Y cuando terminó, había una canción en aquel rincón. Y entonces le preguntó: papá, ¿quién es este señor bueno? Pues era Pepe Landera, uno de los trovadores de larga data en Santiago de Cuba, donde tantos Pepe, empezando por Pepe Sánchez, aportaron a la música trovadoresca. Ni en la locura, porque Pepe Landera perdió un poco la razón, ni así nada le arrancaba la creación trovadoresca. ¿Qué trompa aquella? Siempre me he preguntado cuando paso por la Casa de la Trova, que bueno, esa casa es reciente, si vienes a ver en el tiempo, porque es una casa que se hace en los años 60, a partir del puesto de Fritanga de Virgilio Paláez. Y bueno, de Pucho el Poyero y de tanto Miguel Ángel Guti, que fueron los que animaron y fundaron un espacio para la trova, que luego se convirtió en lo que soy, que luego se amplió, que se decía primero la trovita, pues ese lugar aparentemente gastado era un reservorio de la tradición musical. La tradición no es un apego a las cenizas, es un apego a la memoria, a la historia. Y como siempre he dicho, sin la memoria no somos. Pero quiero contarte además que tuvo el privilegio, y ustedes también lo han de tener, al nieto de Pepe Sánchez, José Julián Padilla Sánchez, que me contaba cómo se salvaron las obras de su abuelo. Él no lo conoció porque naturalmente Pepe Sánchez murió a principios del siglo XX, pero sí cómo se salvó esa historia, cómo se salvó Tristeza, cómo esa obra fue pasando a la historia y cómo la grabó. Yo recuerdo, esto es una vivencia mía, yo recuerdo, si no me traiciona la memoria, en el año 1987, cómo el disco La Música de Pepe Sánchez se lo entregó nuestro amigo José Julián Padilla Sánchez, que tantos premios y tanta gloria dio a la radio santiaguera cubano, a uno de los máximos memoriosos, diría, de la trova santiaguera, Ramón Cisneros Fuste. Fue un momento sobrecogedor, porque por primera vez se salvaba en formato de disco la música que andaba dispersa por ahí. ¿Cuánta música de estos grandes no se habrá perdido? Me decía también Antonio Franz Caballero, el pintor de los trovadores, cómo algunos le pidieron que le tomaran, se le tenían allí y él los pintara, como el caso de Salvador Adams, que era, dicen, que un mulato muy mujeriego, pues se sentó y con toda paciencia Antonio Franz Caballero lo pintó, y allí está su cuadro, allí está, que parece hablar. Fíjese bien cuando usted pase y pregunte quién es Salvador Adams, y verá cómo Ferrer Cabello atrapa con un pincel realmente excepcional la mirada y el espíritu de Salvador Adams, que es uno de los grandes de nuestra trova. Este es un lugar que tiene mucha historia, donde se reunían desde el principio las personas, porque fue un reclamo antiguo, un reclamo viejo de la cultura santiaguera, que eso sucediera. Yo recuerdo a Ramón Cisneros Guti cómo lo contaba con tantísimo amor, porque ¿dónde tocaban esos grandes trovadores que hoy tienen los grandes nombres, que todo el mundo los cita, Emiliano Blés? ¿Dónde tocaba Cindo Garay al principio antes de partir para La Habana? ¿Dónde tocaban muchos? Pues tocaban en las esquinas, tocaban en los corredores, tocaban en los parques, no tenían un lugar específico. Y en ese andar por las calles de Santiago, hicieron lo que yo he llamado la escala de Milán de la trova santiaguera. Y ese lugar se convirtió luego, por reclamo de muchos, en la Casa de la Trova, que hemos de honrar, que va a ser capital en esta celebración del festival, que rinde homenaje con el nombre de Pepe Sánchez a toda esa gente que hizo del Celaje Tierno de allá de Oriente, que cantó a los desamores, a las cosas de la vida, todo lo que le pasaba. Muchos no tenían una gran formación, es muy curioso, no tenían una gran formación literaria, y sin embargo, qué versos esos,
a veces se apropiaron de algunos versos conocidos por los investigadores, pero pusieron mucho de su creación. Ni la madrugada, ni el desdén, ni nada los quiso renunciar a la guitarra, como Santiago de Cuba hace muy bien cada año en defender el legado trovadoresco, porque este es el festival más antiguo de la música de este país. Defendamos la trova, no porque es antigua solamente, sino porque cantó parte de nuestras entrañas, porque lleva en sí parte de nuestra memoria. Y sin memoria no somos. Cronicar es salvar. Muy lindo, Rey. Muchísimas gracias. Seguimos entonces haciendo honores a la trova y a esas grandes figuras que bien vale la pena recordar. Las palabras precisas, como nos tiene acostumbrado el maestro Cedeño, ¿no? Creo que hizo recordar los orígenes de la trova y de qué va la trova, como él dio en algún momento, hay cosas que no se entienden todavía, ¿no? Nos hizo recordar. Entonces, quería regalárselo, para mí ha sido un gran testimonio. Afortunadamente yo he tenido la suerte de estar cerca del maestro Coralito y de Almenares en todo el tiempo de la pandemia. Parece mentira, ¿no? Pero hicimos muchas cosas. Cuando realmente todo estaba cerrado, tuvimos la posibilidad de personalmente aunar esfuerzos, más intereses, ¿no? Profesionales, más intereses espirituales. En casa de Armandito, el director de los Guanches, habían condiciones porque una casa muy grande, había un patio, pero lo hicimos. ¿Cómo? A veces uno dice, pero ¿cómo lo hicimos? Pero lo hicimos con el dinero de uno, motores, carros, para aquí, para allá, pero lo logramos. Realmente, cuando el año pasado, o antes pasado, ¿no? Se dedicó el Festival de la Trova al maestro Almenares, ¿no? Sí, Almenares, el pasado. Nos quedó personalmente un poquito de insatisfacción. Yo se lo comentaba a Yoli, ¿no? Y lo dije en un montón de lugares. ¿Por qué no dedicarle el festival a los dos? Siempre estaban juntos, formaban parte. ¿Por qué separar a uno de otro? A ver, no soy nadie en cultura, no soy nadie, pero me pareció algo, no sé, un desacierto, ¿no? Espiritualmente, emocionalmente, profesionalmente. De todas maneras, ellos siempre están cerca de Armandito, ¿no? Y de los Guanches. Y lo llevamos muchas veces a la casa, varias veces, hicimos tertulia con Junior Riquene, grabamos con lo que teníamos, los teléfonos que teníamos, que no eran muy buenos, pero bueno, lo logramos. Lo llevamos recientemente cuando todo se abrió al ranchón de los músicos y ahí se le hizo un homenaje a los dos porque ya sabíamos que lo iban a operar y queríamos hacerlo antes de que operaran a Coralito, porque ya se había grabado el disco. Y ya se había grabado el tema de la manera más difícil posible. Se grababa un ratico, uno a uno, pero al final, cuando recientemente le envié el disco a una amiga musicóloga, Isela Vistel, que muchos deben de conocer, que trabaja en La Habana, pero que contactó conmigo, y a un peruano que tiene una emisora en Perú y que conoce la música de Santiago mucho más que muchos santiagueros, me dijo, es una joya. Es una joya, y qué bueno que él no lo había escuchado, que logramos hacerlo feliz como Armenares, ¿no? Gracias, mi vida. Se lo merece. Gracias. Se lo merece, y siempre voy a invocar, tuve la suerte de conocer a Joel Yen, y lo leo mucho, y lo seguiré leyendo, y recuerdo siempre que hay una frase de él que me gusta mucho. Un pueblo sin memoria se convierte en zombie. Y hay muchas más, me sé un montón más, porque soy fanática de él, pero es tan real y es lo que está prácticamente pasando, o lo que puede pasar, cuando no tengamos en cuenta la riqueza que tenemos en Santiago de Cuba, ¿no? De La Habana me ha llamado muchas personas a través de Isera, de Radio Enciclopedia, de Radio Cadena Habana. Ustedes tienen oro en Santiago. Y nosotros no lo vemos. El peruano, yo me paso horas hablando con él cuando puedo, porque además conoce toda la música de Santiago. ¿Cómo es posible? Perú, no estoy hablando, Perú, y la conoce, la disfruta. Y yo digo, ¿y Santiago qué pasa con quien tenga que ver con eso? Con la trova, con.
yo recuerdo, porque además también tuve la suerte, de cuando comenzó aquí, mi suegro era Vila, de la Casa del Caribe. Cuando se hizo la Casa de las Tradiciones, aquí no cabía la gente. No solo los santiagueros, cubanos, internacionales. Y yo recuerdo el afán de ellos, de él, de Comare, de todo ese equipo de gente que eran grandes intelectuales, que sabían lo que querían, que sabían de economía, pero que sabían de cultura. ¿Y cómo lo lograron? Yo digo, parece que fue un misterio, ¿no? Pero lo lograron. ¿Y qué pasa con la cultura en Santiago? ¿Qué pasa con la trova? ¿Qué pasa con el bolero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nos vamos perdiendo en el tiempo y a casi nadie le importa ya. Entonces, por eso nos dimos la tarea de unirnos a ellos y lo vamos a seguir haciendo mientras podamos, ¿no? Si quieres, pon la foto para que vean de muchas cosas que intentamos hacer. Yo sé que tú tienes una atiborrada vida profesional, pero a veces cuando nosotros desde ayer y desde que siempre hacemos estos espacios académicos nos lamentamos sobre la salvaguarda y que quién lo va a salvaguardar, somos nosotros. Somos nosotros los que estamos aquí y no es discurso de Vaticada, es que es la realidad. Y ayer Joaquín lo decía, somos varias las personas que desde diferentes perspectivas disciplinarias podemos tributar al desarrollo y a la salvaguarda y promoción de este del patrimonio musical, entiéndase por patrimonio, no solo lo que se hizo hace 200 años, sino lo que continúa haciéndose hoy. Y lo digo porque tú misma también desde ese sentir, yo sé cuánto te apasiona la historia de la música en Santiago, ¿no? Y uno se cuestiona, ¿quién lo va a hacer? Bueno, tenemos que hacerlo nosotros mismos. A veces tenemos más herramientas, a veces tenemos menos, pero lo importante es continuar el trabajo que estamos haciendo, porque realmente estás pasando esas imágenes y yo me quedo impresionada porque incluso tienes archivos que ni el Museo de la Música hoy mismo en Santiago de Cuba tiene, que ni yo tuve, fíjate, todos los años que dirigí el área de investigación de la música, y ahí tú tienes imágenes que yo ni remotamente tuve. Realmente son las bueno, realmente tienes para trabajar y para publicar y para que publique Ediciones Santiago, la editorial Oriente, vaya, sin salir de aquí, porque lo que tienes ahí en imágenes, pero que son imágenes que son la historia. Son joyas. Son joyas. De verdad que sí. Bueno, es un archivo que hace poco estábamos organizando con un fotógrafo. Y fíjate que ayer, desde el día que fui a coordinar contigo en CMKC, me hablaste lo de convergencia, de eso ya no se sabe nada, de eso aquí no hay nada. Sin embargo, fíjate que aquí les dio un breve testimonio ayer y tienes esas imágenes, es decir, hay para encauzar un trabajo, investigaciones. Y que uno no ve un ejemplo, ahora estamos hablando, homenajeando a Coralito, y uno dice, bueno, ¿y para qué yo dice el habla de convergencia o para qué lo hace Raiza? No, es que por Coralito, por Almenares, es que luego hubo otras agrupaciones, y como yo siempre digo, mira, yo trabajo mucho con la música de Rubén Lester, y con Rubén que somos muy amigos. Y yo le digo a Rubén, ¿tienes tanto de Matamoros? Y Rubén me dice, ¿verdad, Yori? Y yo le digo, sí, ¿verdad? Tanto en tu forma de decir, en esa musicalidad, porque para eso estamos los teóricos, el músico no, lo del músico lógicamente es hacer música, no teorizar, aunque haya músicos que también lo hacen. Y porque existen estos grandes maestros, es que nosotros tenemos hoy nuevas representaciones de trovadores. Sí, claro. Tratando de acercar. Yo traje un video también que lo encontré y digo, es una joya para ver cómo funcionaba la Casa de la Trova y que no hacía falta mucha comercialización para que estuviera llena de cubanos, ni siquiera de extranjeros. Y nada, vamos a verlo y podamos disfrutar de eso. Bueno, está el maestro de Menores Jovencito él y Garzón. Y son parecidas las Gracias.
Thank you.
Lacerar mi corazón. Yo diría como dice Calvillo al final de su programa, vale. Y sobre todo yo creo que hay que agradecerte a ti en algo que estábamos discutiendo ayer, por personas como tú que están dentro de los medios con esa sensibilidad y que queda, estas cosas se siguen preservando, se siguen promocionando, se sigue divulgando en la memoria colectiva de la radio, porque técnicamente era lo que ayer yo estaba comentando, realizadores tanto de radio y televisión como Raiza y como lo era Vigilia, era lo que necesitábamos básicamente, que son gente que tiene sensibilidad, que lo da, y no solamente promocional, investigan, construyen, buscan. Y en parte nos traen todas estas cuestiones para alegrarnos del alma. Y esas son las cosas que básicamente, que tú decías eso de imagen, que me consta que yo estoy hoy en día en todos estos rebolicos que me meto y en la radio no sé qué, gracias a Virgilio, fue el primero que me llevó a la radio. Fue el primero que confió en mí y me dijo, ven para la radio. Y eso es algo importante y bueno y de mi parte. De mi parte yo te agradezco básicamente esto, porque ayer estábamos aterrorizados, pero hoy estamos un poquito más alegres al ver este momento. Y yo hago mías las palabras de Yasmani y te entrego a nombre de toda la concurrencia este gladiolo, que parece algo sencillo, pero es sencillo y hermoso como la flor. Bueno, cuando lancemos el disco, lo voy a invitar a todos. Y ya sabes que eres permanencia en nuestros espacios teóricos. No, a ver, realmente yo agradezco la suerte, ¿no? De haber podido estar haciendo una cosa, Lucía y cosas con Armandito, ¿no? Realmente esto empezó con la idea, a través de Virgilio, de un documental para él. Y se ha ido ampliando, realmente él ha estado muy cerca de muchas personas, ¿no? Y me ha servido para mucho a mí y ha servido para que se conozca, ¿no? Porque él no se guarda la información para él, como cada quien hace con lo suyo lo que quiere. Y gracias a él hemos hecho, este disco se grabó de la manera más insólita, en los tiempos de COVID que se podía estar en la calle hasta la 1, hasta la 2, y el maldito iba, grababa, ponía el 3, el 4, bueno, pero no se puede decir, ¿no? Pero sí, porque al final lo hizo mucho por el disco, ¿no? Las voces de Coralito y Armenar por un lado, por otro, y así se fue haciendo en casa de Eddie, en Altamira. Y es una joya, realmente las personas que se me han podido enviar, y uno no lo siente, ¿no? No soy musicóloga, pero ya disfruto eso, y es una joya. ¿Y qué le falta el documental ese? El documental empezado. Yo te voy a ayudar en eso. El documental, yo sé que va a ser obra tuya. Ahora los invito a disfrutar de estas dos cosas. Es importante que yo haga esta salvedad. La trova, en el tiempo de antes, nosotros era así, espontánea, como lo dijo ahorita mi hermano, y era natural, tan linda, tan sana, que nosotros, bueno, compartíamos así, estábamos sentados, estábamos entregando, entonces yo hacía, Armenares me hacía el segundo y Vidó me hacía, o sea, compartíamos el mismo número, compartíamos en cuatro partes. Por ejemplo, primera parte hacían dos primos y segundos, la otra parte hacíamos así, porque era así espontáneo, sin ensayo. Esto que vamos a hacer, este niño y yo, este niño, nunca se ha montado. O sea, lo voy a hacer porque ese número de su abuelo a mí me gusta, yo me lo sé. Pero primera vez que lo vamos a hacer, es espontáneo como se hace la trova, natural.
Dejamos trabajar los demás. No encuentro ya placer, nada mentira. Quisiera ya estar muerto y descansado, porque son tantos los niños de la vida que mi alma no la puede soportar. En la triste mañana de un día invernal, una rosa roja, yo vi en tu rosal, yo quise ofrendarla en prueba de amor, y ahí la tocada la rosa me hincó. Me hincó, y al ir a tocarla, la rosa me hincó. En la triste mañana de un día invernal, una rosa roja, yo vi en tu rosal, yo quise ofrendarla en prueba de amor. Y al ir a tocarla la rosa me hincó, y al ir a tocarla la rosa me hincó. Brotó de mis dedos la sangre rojiza de un rojo tan vivo como el de la flor, y dije enseguida, amor con herida, qué dulce dolor. Y así fue mi primer y único amor, nació de una rosa, perfume y espina, amor y dolor. Nació de una rosa, perfume y espina, amor.